El conocido como Cuarteto de Joselito. El año pasado los del Patronato. Segundo que, por premio, cierto, ¿eh? Este personaje era del año pasado, efectivamente. Me suena, ¿no? Sí. ¡Hola! ¡Bien! ¡Que estamos en la final! ¡Que nos metió en los finales del Patronato! ¡Dale tu huevo, que ganamos seguro este año! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Que sí! Que ya ha llegado a la gran puñeta, ¿eh? Al pueblo de la gran puñeta. ¿Qué? Que si está lejos, esto está lejísimo, mamá. Fíjate si está lejos que se me ha reventado hasta el coche. No, ¿qué? No, no. Si aquí en el pueblo tienen que estar un montón de contentos. Si es la primera vez que van a tener un médico en el pueblo. ¿Qué? ¿Qué te ha dicho Pepe el carnicero que en la gran puñeta son los más brutos del mundo entero? Que no, mujer. ¡Anda ya! ¡Bruto ni bruto! ¡Eso son exageraciones! ¡Exageraciones! ¡Vamos, señor alcalde, que ya estamos aquí! ¡Vamos a echarle cojones! 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 ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Cabo, señor alcalde! Le digo una cosa, señor alcalde, ¿eh? La próxima vez, piché, que quiere que te traiga reempujones, ¡quítale el freno, mano, cojones! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Te dejo, eh! ¡Te dejo que me parece que ya han llegado aquí los del pueblo! E incluso hasta señor alcalde ha venido a recibirme en una especie de carroza. ¿Eh? ¡No, no! ¡Tú no te preocupes que aquí me van a tratar genial! ¡Genial! Bueno, te voy a meter un cabezazo que te voy a arrancar la cabeza, me la voy a comer y después la voy a cagar. ¡La voy a cagar! ¿Pero por qué? Si yo no he hecho nada y acabo de llegar. No, ni yo tampoco, no otra forma de saludar. ¿Eh? Además, te voy a dar un cabezazo, cojones. ¡Ese cabezazo, coño! ¡Cabezazo, coño! ¡Dame un cabezazo, coño! Vamos a ver. ¿Qué malaje eres tú, cojones? Si yo acabo de llegar. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Acabo de llegar al pueblo. Sí. Y no, ya, 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 ya. ¿Ya qué? ¿Ya qué? Ya que tú vas a decir que somos poquita gente ahí, ¿no? Correcto. Y en este pueblo que somos poquita gente, ¿sabe usted? ¿Ah, sí? Fíjate que somos poco en el pueblo. Sí. Que aquí Podemos se llama Puedo. ¡Pero dame un cabezazo, coño! ¡Quítate, quítate! ¡Vamos, baja! ¿Pero usted sabe quién soy yo? ¿A mí qué me importa quién eres tú? A ver, yo soy el doctor Gregorio Arañón. ¿A mí qué me importa quién eres tú? Yo soy el nuevo médico del pueblo acabado de llegar de la capital. ¿A mí qué me importa quién eres tú? ¿Pero es que, señor alcalde, a usted no le ha dicho nada? A mí, señor alcalde, no me ha dicho nada. O sea, cuidadito, hay que te meter un cabezazo de reviento. Que sea alcalde de Machine, eso me parece burrada porque el alcalde no dice a nosotros las cosas muy claritas, ¿eh? ¿Sí? A mí eso que no lo llamo entera me parece muy raro. Porque otra cosa no tendrá el señor alcalde, ¿eh? Pero él habla claro, ¿verdad, señor alcalde? ¿Pero qué persona ni qué persona? ¡Si no le he entendido ni una sola palabra! Pues la ha dicho bien claro, barba de mierda. La ha dicho bien claro. ¿Tú sabes qué le pasó al alcalde? ¿Qué? ¿Sabes qué le pasó al alcalde? ¿Qué? Que con los médicos no se veía muy bien. ¿Ah, no? No, porque una vez fue el médico y lo engañaron. A ver, ¿cómo que lo engañaron? Lo engañaron. Explíquese. Oye, ¿qué fue? Le dijeron, caballero, como está usted, le vamos a tener que hacer una placa. Pero, oye, si eso es lo más natural del mundo entero, dile que no se raye. ¿Cómo que no, cojones? Si aún está el pobre hombre esperando que pongan su nombre en una calle. ¡Ya te puedes ir al pueblo!
¡Que gato ese! ¡Ese mi alcalde! ¡Que aquí! ¡Aquí no queremos médico! ¡Aquí no queremos medicina! ¿Entonces ustedes cómo se curan? ¡Como toda la vida de Dios! ¡En casa! ¡Porque allí tengo yo un San Pancracio! ¿Un San Pancracio? ¡Y muchacho de Ardeo! ¡Sí, el de Ardeo y el del Perejil! ¡Ese, ese! ¡Pues duele lo que te duela! ¡La cabeza, la barriga y los riñones! ¡Coge el de oro de San Pancracio! ¡Sí! ¡Y te lo metes en el culo! ¡Y se te quita para los dolores! ¿Y usted está seguro que eso cura tanto? ¡Eso! ¡Mano de santo! Tenga cuidado con nosotros, no somos muy brutos, ¿eh? No, no, si ya estoy viendo lo bruto que son aquí. Que aquí somos muy brutos, ¿eh? Que ni escuchamos ni nada. ¿Digo una cosa, Fiesta, y somos brutos? Sí. El otro día, señor alcalde. Sí. Pasó por debajo de una escalera, él solo, ¿eh? Sí. Y no le pasó nada. Pero vamos a ver, vamos a ver. Es que eso no es de ser bruto. Eso es de tener supersticiones. No, no, que la escalera era mecánica, cojones. ¿Qué se metió? ¿Qué se metió? ¡Quite, hombre! ¡Quite! ¡Un cabezazo, coño! ¡Sí, hombre! Señor alcalde, una pregunta. Aquí, en este pueblo, ¿qué es lo que pasa? ¡Que solamente viven dos habitantes! ¡Claro! ¿Qué? ¡Claro! ¿Pero qué está diciendo? ¡Coño, lo ha dicho muy claro! ¿Que cómo vamos a ser dos personas en un pueblo? ¿Tú estás loco, qué? ¡Claro, pues eso es lo que yo pensaba! ¿Que eso cómo va a ser? ¡Pues claro, pisa! ¡Porque no somos dos! ¡Somos tres! ¡Yeah! Un montón, alcalde, que yo te he votado, ¿vale? Cantará que tú te lo sabes. El amor. Oiga, calle y venga, calle y venga. Calle y venga usted. ¿Quiere hacer favor de respetar a la gente? ¡Cusa ahí! ¡Su mierda! Me ha cantado un temita que he escrito yo, que con esto voy a pegar ahora un bimbazo, pero potente. Hermano, qué bonito es. Yo que no puedo decir, tío. Este tío es que, tío, es que me lo reviento cada vez que viene. Me da, me coge los oídos. Este tío es el tío que canta más mal del mundo entero. ¿Pero por qué lo dice usted? Coño, fíjate si canta mal, que fue a hacer la prueba para la chirigota de Burgos y no lo cogieron. Señor alcalde, señor alcalde, ¿me puede usted decir quién es este? Sí. Ese. Ese hombre que viene aquí. Caballero, me voy a presentar. Soy el nuevo médico del pueblo, ¿eh? ¿Y me puede usted decir qué hace usted en este pueblo? No, ¿qué hace usted en este pueblo con la cara esa? Yo llevo 10 años aquí ya que vine buscando la conexión con la naturaleza. Hola. Hola, ¿qué hay? Es más, yo ya soy la naturaleza. Hola. Sí. Hola, el doctor. Porque cuando tú siembras algo orgánico, hola. Sí, si tú quieres, ¿eh? Que lo mismo que si no quiero, hola. Sí, hola. Que lo mismo que la mañana que viene para acá, hola. Sí. Yo, ¿y a quién es, cojones? Hola. Espérame. ¿Quiere usted decirme por qué me está saludando tanto? Toda la culpa la tiene el huerto. ¿El huerto? Porque todos los días me harto de tomate, me harto de lechuga y me harto de pimiento. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso para que usted sea tan amigable? Coño, porque soy una persona muy saludable. ¡Hola! ¡Cabrón! Bueno, venga usted para acá ahora mismo. La mejilla. Ahí está la mejilla. Sí. Guárdamela ahí, ¿vale? Sí, sí. Porque gracias a esa mejilla soy capaz de hablar con los animalitos. Coño, la cabra que lleva aquí el sheriff se la presenté yo. ¿Usted me va a decir ahora que va a hablar con los animales? No, que coraje me da, coraje, 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 coraje me da, que no me crea la gente.
Esta misma mañana estaba tomando café con un insecto. Y se quedó mirándome y me dijo: ¡Canijo! ¿Qué cara más fina tiene, hijo? ¡Eres el más guapo del mundo entero! Pero vamos a ver. ¿Cómo le va a decir usted un bicho que es el más guapo del mundo entero? ¡Hostia, porque no es que era bajo pelotero! ¡Algo está buscando! ¿Pero qué está usted diciendo, amigo? No, tal y como te lo digo. ¿Y si a los caracoles? A los caracoles que se le cae la baba conmigo. Pero es que este pueblo es una locura. ¡Una locura! ¿Un cura? ¿Quién ha llamado un cura? ¡Un segundito! Señor alcalde, ¿a quién le dejo el rapiño? A mí me gusta ser chivato. Pero tenga cuidado que lo ha pillado robando en el cepiño, ¿eh? En el cepiño lo ha pillado, el hijo de su madre. Padre, ¿usted? ¿Su cara? Ya sé lo que va a decir. ¿Sí? Que le suene mi cara como si nos hubiéramos visto antes. ¿Correcto? Sí, no, pero ¿qué pasa? ¿Nos damos un cabezazo? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que yo he salido estas Navidades mucho por la tele. ¡Ah! ¡Claro! El cura que da las misas en la segunda cadena, ese eres tú. No, yo soy el cura que le ha tocado la cesta de Navidad en el puticlub. Unos jamones, los de la Débora. ¿Pero qué está usted diciendo, padre? Vamos a ver. Sí. Me voy a presentar. Soy el doctor Gregorio Arañón. Pues me suda un cojón. ¿Cómo? ¡Que me ha aparcado el coche en la de la parroquia! Perdone, padre, pero es que resulta que el coche se me ha estropeado. Y ya que estoy aquí en el pueblo, me gustaría saber si alguien me puede ayudar. ¿Y por qué no llama al mecánico del pueblo, Alma de Cántaro? Ah, ¿pero tienen ustedes mecánico aquí en el pueblo? Pues claro que sí, a veces se cree que esto es un pueblo de 3 personas solamente. Pero le digo una cosa. Sí. A mí no me gusta ser chivato. No. Pero tenga cuidado con el mecánico del pueblo. Sí. Que ese es un estafador, ¿eh? Bueno, me da igual, mientras que me arregle el coche... ¡Llámelo! ¡A que lo llame yo! ¡Chille! ¡Chillo! ¡Viene! ¡Mecánico! ¡Mecánico! ¿Dónde está el mecánico? ¡Mecánico! Ya está aquí el mecánico del pueblo, Requintín Pamplón, que te lo arregla todo en un pimple. No puede ser... ¿Tu cara? Sí, ya sé lo que voy a decir, que te suena mi cara, ¿no? Sí. Vamos a darle un cabezazo. ¿Otro? No, es que yo soy el que sale en el anuncio de carga repara, carga se arregla. Pero vamos a ver. ¿Usted es el mecánico? Pues no lo está viendo, pollito mío. ¿Tú no lo estás viendo que yo soy el mecánico, visita? Que yo te lo arreglo todo el tirón. ¿Qué te pasa a ti con la cara que tiene? Venga, vamos. A mí es que se me ha estropeado el coche. Sí. Y me gustaría saber qué es lo que tengo que hacer. ¿Pero qué le pasa al coche? ¿El coche qué tiene? ¡Que pierda aceite! Coño, pues si pierde aceite, acéptalo como es, ¿eh? Le da un abrazo y le dice: te quiero, te acepto. 50 euros. ¿Cómo que 50 euros? Usted me está engañando. ¿Usted qué es un homófobo de eso? ¿Cómo que homófobo? Usted me está estafando. ¿Yo estafando? Pues llama a la policía del pueblo. Llama a la policía del pueblo, maricona, llámala. ¿Pero tienen ustedes policía aquí en el pueblo? Hombre, a ver si se piensa que esto es un pueblo de 4 personas nada más. Pero le digo una cosa. Sí. Tenga cuidado con el policía del pueblo. Sí. Que ese es un flipado de las películas americanas, ¿eh? ¿Qué está hablando? A ver, ¡policía! ¡Policía! ¿Dónde está la policía? ¿Dónde está la policía cuando más se la necesita? ¡Voy! ¡Voy! ¡Policía! ¡Voy! ¡Policía! ¡Voy! ¡Policía! ¿Dónde está la policía? Ya estoy aquí, Mike. Me has jodido el día que iba a jubilarme, Mike. Venga, pon tu culo negro contra la pared. ¡Pon tu culo negro! ¡Ándale, resiéntelo! ¡Rápido! ¡Refuerzo Wallace Nicolás Segunda Avenida! ¡Rápido! ¡Pero qué tomadura de pelos esto! ¡Vamos a ver! ¡Usted es el mecánico! ¿Eso quién se lo ha dicho? ¡El cura! ¡Tenga cuidado que el cura es un chivato! ¡Pero ¡Ya está bien! ¡Espérate! ¡No te vayas ahí, que le está dando vuelta ahí un temita! Y lo voy a cantar aquí nada más que para ti. Mira, muchacho, el temita me lo va a cantar tú cuando yo llegue a la ciudad. En la ciudad no canto yo, hermano.
¿Y se puede saber por qué? Porque no van a agrandar salud por cantarle a los ciudadanos. Pero vamos a ver. ¿Dónde se ha visto en un pueblo, a un alcalde que no se le entiende hablando, todos los días? Lo dice claro. Y aquel fumado, Hernán. ¿Este quién coño es que no hablan toda la parodia, carajo? Y tú, que tienes un trastorno mental, te crees que tienes todas las profesiones del mundo. Estás un poquito jodido, Mike. ¿Eh? ¿No vas a venir conmigo al baile de fin de curso, que lo sepas, Mike? Hay una profesión que no manejo yo en mis largos años de carrera en Kansas City. ¿Ah, no? ¿Y no. cuál es? La del... ¿Cuál? La de... Dime. ¿Cuál? ¡El afilador! ¡Me voy por donde he venido! ¡Pero ahora qué es lo que está diciendo! ¡Pero si es que no le entiendo qué es lo que dice usted! ¡Pues lo dice claro, cojones, que no te puedes ir, Mike! ¿Y por qué? ¡Porque hay que ver los cumplés! Cuarteto que registra cambios, y se los contamos, causa baja, Carlitos Pérez, pero incorporan al joven Diego Letrán, a quien ves con la guitarra, colabora también en la autoría Fermín Coto. Y en la plaza de mi pueblo se ha formado un remolino, que pa' qué te voy a contar. Ha venido un médico nuevo que dice que nuestras cosas él no la quiere cambiar. Vamos a ver, que aquel que no corre le falta un fusible. Vamos a ver, si no se nos marcha antes del tema libre. Vamos a ver, de momento vamos a darle a los cumples. Introducen así la pieza de los cuplés, este cuarteto que el año pasado fueron los del patronato, segundo premio en la modalidad conocido como el cuarteto del Joselito, con autoría de Ángel Piulestán y Javier Aguilera. ¿Qué? Pues lo dice bien claro, cojones, Uriol Junquera. ¡Ah! Uriol Junquera te ha quedado solo, eso se veía. Si es que de fondo el tío sigue dando el coñazo con Cataluña independiza, y al final la gracia te está costando un ojo la cara. No te metas nada. En la tele siempre sale el gación con cara cabreo, de gran enojo. Yo lo imito del carajo cuando me entra champú en el ojo. Aunque no veo normal que el hombre viva mosqueado, pues por lo visto está harto de operarse. No es cirujano para esa cara. No te preocupes, tú tienes arreglo, no es pa' enfadarte. Ya verás que hay en la cárcel, pichita mía, te abren el ojo en un instante. No mandarme más gente, por Dios, a la gran puñeta. Si te caen malamente, aquí no me los meta. Mándalo al pueblo de al lado, que aquel está más chulo. ¡Fuera no! ¡Vete a tomar por culo! ¡Para!
diciendo en el giro de viento. ¿Qué? Yo lo he dicho bien claro, cojones. Bertín Osborne hace un programa. ¡Ah! Bertín Osborne hace un programa para la tele. Muy cotidiano. Bertín Osborne hace un programa en el que me siento identificado. Pues todas las tardes vienen famosos a mis mansiones. Vaya un colacao. Engaña a Bertín si el único que ha entrado en mi casa a infamosillo ha sido Enrique Miranda para traer unos calzoncillos. Pero, Enrique, pero me voy a pichar, tú no eres Melchor, cojones. No. Yo soy Enrique Miranda. El rey Melchor es el que trae los juguetes. ¡Al carajo! ¡Otro como chiquetete! Él está fatal, está muy desproporcional. Gana millones todos los presentadores. En Telecinco, un despiporre. Belén Esteban y el Matamoro no hacen ni el huevo. Y este hombre que ha sido rey mago, Mister España, está ganando 1000 euros. No mandarme más gente, por Dios, a la gran cubierta. Si te caes malamente, aquí no me lo meta. Mándalo al pueblo de al lado, que aquel está más chulo. ¡Sí, que tete! ¡Vete a tomar! Bueno, pues ya ven, con cameo incluido esa tanda de cuplé con el compañero Quique Miranda, que hacía entrada ahí en ese segundo cuplé. La gente que reacciona así, disfrutando muchísimo con este cuarteto. A ver, escuchadme. Como yo soy un hombre de retos y pienso quedarme a vivir aquí en el pueblo, ¿eh?, que eso ya de por sí es un gran reto, me gustaría saber si puedo disponer de algún local para mi consulta yo poder montar. Ay, ¿por qué no llama a la gente inmobiliaria del pueblo? Vamos a ver, pero ¿tienen ustedes agente inmobiliario aquí en el pueblo? Hombre, eso sí que es un pueblo de 5 personas nomás. Pero di una cosa, tenga cuidado con... ¿Qué le estoy viendo venir? Te están dando pares y nones. Te están dando pares y nones. ¿Tú que estás buscando un local? Pues no me has escuchado. ¿A qué no me preguntas a mí las cosas, cojones? ¿A ti? Hombre, te he comentado antes que yo hablo con los animales. Y yo puedo hablar, por ejemplo, con un perro. Que puedo hablar con una oveja. Que puedo hablar incluso hasta con una planta. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo que bueno y qué? Si te estoy solucionando la vida. ¿A mí? Espérame una amiguita. Y voy a hablar con una brócoli que es amiga mía. Como si fuera mi hermana, vamos. Te va a buscar una cosa baratita. Pero vamos. ¿Cómo me va a buscar a mí un local una brócoli? ¿Usted no se da cuenta que las cosas que dice son anormales? Que ya para todo el mundo sabe que la brócoli tiene muchas propiedades. Pero vamos a ver. En este pueblo, ¿qué ocurre? ¡Que todo el mundo tiene una pedra en el coco! Pero a ver, niño, ¿por qué me ha tirado una piedra en la cabeza? A ver, ¿dónde está tu padre? ¡Que venga inmediatamente, que quiero hablar con él! ¡El padre dice! ¿Pero qué pasa? ¿Por qué se ríen ustedes? Eso quisiéramos saber todo el mundo aquí. ¿Quién es el padre de la criatura? ¡Ah! ¿Pero ustedes no saben quién es el padre de este niño? Imposible saberlo. Lo cuidamos entre todos. Sí. Pero no sabemos quién es el padre. Porque la madre que vivía aquí... Sí. Era un poquito...
Tú ya me entiendes. ¿Un poquito qué? Era un poquito... Tú ya me entiendes. ¿Que te entiendo qué? Tú ya me entiendes, ¿ya me entiendes? ¡Padre, padre, padre! ¿Os explica usted mejor, o me da usted una pista? Vamos, que tú pones en la guía Michelin, el show de la madre sale como ruta turística. ¡No! ¡Que se me ha ido toda la gente! ¡Pero es que no estoy entendiendo nada! ¡Ey! ¿Qué te lo explico yo? Sí, sí. Pues entonces estamos aviados. A ver quién entiende el alcalde. Recuerdo que era mayo por la Plaza España. La madre de esta linda criatura... Continúe, alcalde, continúe, que ahora le estoy entendiendo, ¿eh? Recuerdo yo que era mayo por la Plaza España. La madre de esta linda criatura fue a mi casa de desierto. Eso se iba ahí, eso me parió la hora, Dios. Porque ella... Y yo, ¡Ri! Y la madre que me saca, y la madre que se olvidaba. Porque no se fue para el verano. ¡Oh, ya no! Ahora me entero yo. Ahora me entero yo lo que ha pasado. Pero que sigo sin entender nada. Nada, hasta digo yo nada. Que voy a tener que decir yo que es el padre del niño. Pero ¿usted sabe quién es el padre de ese niño? ¿Sabes quién es el padre, cojones? ¿Eh? Esta misma mañana lo estaba yo hablando con una mofeta. Y los dos pensamos que el padre del niño es... Sí. ¡El Capitán Planeta! ¿Eh? ¡Capitán Planeta es nuestro! ¡Pero cómo va a ser el Capitán Planeta! ¡Areta! Pero digo una cosa, señor médico. ¿Cómo vamos a saber quién es el padre de la criatura? Sí. Si es que no tenemos ni la mínima pista de quién puede ser, ¿verdad, Luciño? ¡Oh, te hago abrazar de tirar con fijado, señor! ¡Régale, regalé! ¡Pero si está claro! ¡Está claro quién es el padre de ese niño! ¡Ah, que sí! ¡Mira, si se ha dado cuenta hasta el fumeta! ¡Me lo voy a dar cuenta, cojones! ¡Es que está muy claro que el padre del niño es el Capitán Planeta! ¡Capitán! ¡Que no es el Capitán Planeta! ¡Pero vamos a ver! ¿A mí quién me mandaría a venir a este puñetero pueblo? ¡Eso es lo que tenía que hacer! ¡Coger las maletas e irte del pueblo! ¡Ey, que aquí no queremos médicos! ¡Que aquí estamos muy sanos! ¡Mira eso lo que tengo! ¡Mira! ¡Mira los ojos! ¡Vamos a ver, señor alcalde! ¿Usted no se da cuenta lo obeso que está? Yo superé 140 kilos. ¿140 kilos? ¡Válgame la Virgen! Pero usted no sabe que el peso ideal es de 70 kilos para cualquier ser humano. ¡Papisá! ¡140! ¡El doble de sano! ¿Qué panceta? ¿Qué panceta, hombre? ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! ¿Pero me puede usted explicar por qué se quita ahora la sotana? Porque estoy hundido, tío. Estoy hundido. Que me acaban de... ¡Me cago en la puta! ¡Que me acaban de decir! Sí. ¡Que mi mujer se está acostando con dos del pueblo! ¡Que me lo está poniendo! ¡Me cago en la puta! Pero vamos a ver. ¿Usted cómo sabe que son dos del pueblo? ¿Acaso usted lo conocía? ¡Coño, que me la ha dicho el cura, que el cajero y el policía! ¿Pero cómo? ¡Me lo han dicho! ¡Que esto no puede ser! ¡Eso es imposible! Usted lo que necesita es un loquero. ¿Cómo va a ser imposible si estaba su ropa en mi ropero? Si lo ve, me lo para, que voy a buscarlo. Si lo ve, me lo para, que lo reviento. Pero vamos a ver. Si yo lo que quiero es un local para mi consulta. ¿Pero por qué te empeñas en quedarte en el pueblo? Si es lo más feo del mundo entero. ¡Y venga la burra al trigo! Pero vamos a ver, ¿tú qué le has visto a esto? Que esto es feísimo. Lo más feo del mundo entero. Niño, feo. Ya, no sea más exagerado. ¿Cómo que no? Fíjate si es feo, que en las postales de recuerdo se puede escribir por los dos lados. ¡Que ya está bien! ¡Que ya está bien, hombre! ¡Que yo lo que quiero es un local! ¡Pido mucho un local! ¡Mike, tranquilo, que yo estoy aquí para salvar tu jodido vida, Mike! ¿Qué pasa, maldito culo negro? A ver, si yo a usted no lo he llamado para nada. Niño, tú me has dicho que quiero un local. ¡Pues te saque vos! ¡Me voy! Espera. Bueno, señores, esto ya se tiene que acabar. Pero antes de que se termine, ¡Kishi! Suele pasar. El señor alcalde te va a dedicar una palabrita, Kishi, para que tú aprendas cómo hablan los alcaldes de verdad.
¡Atrás, el ángulo! ¡Y no lo vuelvan los tantos! ¡Será! ¡Vámonos a Julio! ¡No! Tengo que reconocerte que ha pasado por mi mente de que ya los carnavales no iban conmigo. Tengo que reconocerte que ha pasado por mi mente dejar la clave en el olvido. Tengo que reconocerte que quizás si fuera cierto que estaba todo perdido. Tengo que reconocerte que un día dejé de quererte y aquí vengo arrepentido, pido perdón, 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 por haber estado a punto de faltarte a ti esta noche, tú que me entregaste el alma, pido perdón, 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 a tantísimo chiquillo que cada año con nosotros se disfraza, pido perdón, 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 a mi madre orgullosa sé que está hoy aquí en el falla. Pido perdón de corazón a todo el que se puso en cola para una entrada. Pido perdón a todos mis compañeros y a la afición a primero por poner delante un premio, por haber sido ese tonto engreído y al haber tan puñetero me ha tardado en darse cuenta que mi cuarteto no es mío, que mi cuarteto es del pueblo. Que llega un pueblo que ha sido destinado a la gran puñeta. Esto es lo único que me gusta a mí de la gran puñeta. Levantarme muy tempranito y escuchar el canto de los pajaritos. Pero vamos a ver. Vamos a ver, ¿quién se ha cargado este pájaro? ¡Coma! ¡Coma! ¡Mira! ¡El llevado! ¡De nuevo lo llame! ¡De nuevo lo llame! Y después dice, este es que yo no tengo a puntería. ¡Hemos triunfado! ¡Dame un cabezazo! ¡Barba! ¡Que no! ¡Escúchame! ¡Ya está el peligro! ¡Ya está todo controlado! Pero vamos a ver. ¿Pero por qué se habéis cargado al pájaro de esta manera? Tranquilo, Martínez Ares, que hoy no canta su biela. A ver, señor alcalde, ¿usted puede explicarme el porqué de este atropello? Ahora se lo explico bien clarito. A ver. Es que resulta que esta mañana me ha llamado uno por teléfono. Sí. Y ya dije, ¿cuánto le dije? Sí. Y yo te imagino, la pum pum y se cae una gente. Así de sencillo, así de sencillo. ¿Qué? Calla, pero no digas el pío. Pero vamos a ver. Pero vamos a ver. Ya estáis ustedes ahí fastidiándome el día. Ah, pero damos un cabezazo y lo alegramos. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cabezazo, no? ¿Qué te pasa? Tienes que estar siempre enfadado, cojones.
Vamos a ver, señor alcalde. ¿Eh? ¿Por qué tengo yo que soportar esto? Es que tú estás siempre que si te gusta escuchar cantar por la mañana, cojones. Pues sí, es verdad, porque yo me he levantado muy contento esta mañana precisamente para escuchar el canto de las mañanas. ¡Y qué desgraciadito fuiste! ¡Al barrio de Santa María! ¡Y tú haces María! ¡Y tú María! ¡Y tú María! ¡Y tú María! ¡Eso de carajo! Ya está aquí el fumeta. Ya está aquí el fumeta, ¿no? Y mira cómo viene. ¡Viene lindo! Pero vamos a ver, ¿qué es lo que estás haciendo? Pues aquí estoy enseñando la data a cantar a esta gente por derecho, que parece mentira que todavía no me conoce. ¿Y por qué dices María? Coño, porque estoy cantando a los 12. ¿Cómo quieres que cante, cojones? Vamos, este pueblo no te gusta nada, derrotita. No te gusta nada. Pero señor alcalde, ¿usted puede decirme por qué este gallón sigue hablando con los animales? Dímelo a mí, que desde que está este tío aquí en el pueblo, suceden unas cosas más raras con los animales. ¿Cosas raras? Pues yo, que esta mañana me dice mi perro. Si eso es lo normal. ¿Qué quieres que te diga? ¡Hola! Pisa, es que mi perro es la señora. Pero vamos a ver. Es que en este pueblo nunca va a suceder nada normal. ¡Ay! 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 Pero vamos a ver, ¿y ahora? ¿Este pájaro quién se la ha cargado? Nada, el Carly, que sin el subirla se ha suicidado. Te digo una cosa, ¿eh? Normal que se escape, nada más que... Te digo una cosa, si vieras, para darte un cabezazo. La comparsa muy bonita de aquí yo. Pero pon un techo en la jaula, cojones, que son pájaros, no gusanos de canutillo. Que lo salve. ¿Eh? Algo por ello, ¿no? ¿Eh? Intentado por lo menos, ¿no? Al el boca pico, algo, ¿no? ¿Eh? Intenta que yo que te arde la sangre. Sálvalo como en su día salvé yo una liebre. ¿Eh? Me gasté todo el dinero que tenía para salvar una liebre. ¿Dinero tú? Yo antes era millonario. ¿Cómo? No, Murti no. Trusty, trillonario, por ahí. ¿Pero qué está diciendo? Que tenía mucho dinero, pillo. Y lo invertí todo en una liebre que se puso mala. Malita. Me acuerdo la cara que tenía. Invertí todo el dinero que tenía para salvar la liebre. ¡Pues se salvó! ¡Me arruiné! ¡Pero se salvó! ¿Y dónde está la liebre ahora? ¡Nos la comimos después con arroz! ¡Pero este tío es carajote, ¿o qué? Este tío es carajote y mentiroso. ¿Tú qué vas a tener dinero con la hechura esa que tienes, ¿eh? No tienes dinero, tú. ¿Qué pasa? ¿Que yo estoy mal vestido? Tú, si tú te apuntaste a Podemos, no te han cogido, ¿eh? Eso no tiene tu cone decirme a mí en el falla. ¿A que no me lo diste tú a mí en la cara? Claro, un cabezazo. Tócame la carita. ¡Pero por favor, compostura! Coño, adelante, venga. ¿Quién está cerquito? Va a entrenar, ¿no? ¿Qué tiene un hambre? Vamos a ver. Es que no me van a dejar ni siquiera pasar consulta en el día de hoy. ¿Qué consulta? ¿Saca de la consulta? A ver, es que he tenido que improvisar una consulta en medio de la plaza del pueblo porque el señor alcalde no me ha cedido ningún local. ¿Hay que hacer una consulta? ¡Claro! ¡Ay, vamos a celebrarlo! ¡Se me gusta a mí! ¡Nunca me estás celebrando! ¡No es tanto guapo! ¿Eso cómo va? Explícamelo, ¿cómo sí, va? Pero explícamelo bien. Sí, vamos, sí, mira. Sí. En esta parte de aquí, sí, yo he puesto la sala de espera. Va. Y en la parte de allí, está la sala de cura, que es donde yo voy a pasar consulta. ¡Se lo voy a contar a todo el mundo del pueblo! ¡Se lo voy a contar a todo el mundo ahora mismo! ¿Pero por qué se va? ¡Claro que se va! ¡Porque así entro yo el primero! No. Aquí vamos a entrar de uno en uno bajo criterio facultativo. De eso nada. Aquí en el pueblo siempre lo elegimos jugando al juego de la pajita más corta. Ah, y el que saque la pajita más corta es el que ha perdido.
No, no me ha entendido. ¿Cómo va? Mira, ¿será tío puerco? Mira, lo vamos a hacer a mi manera. ¿Cómo? Tú has montado una consulta, ¿no? Claro. O te voy a dejar que me eche una manita. Veme preparando el quirófano, a favor. Vete por el lado. Pero vamos a ver. ¿Usted es médico acaso o qué? También me gusta a mí el tema de la medicinita y eso, ¿sabes? De hecho, esta misma mañana he operado un cubo, una bolsa y un tupperware. Pero vamos a ver. ¿Y eso qué tiene que ver con la medicina? ¡No me sea usted más fantástico! ¡Coño, porque soy cirujano plástico! A ver, si vamos a empezar sin con el compañerismo, yo pido el traslado, pero ya, ¿eh? Vamos a ver. Ya estoy aquí, perdón, que me he entretenido un poco con el Ruiseñor. Es que hemos estado en el paraíso. ¡Ah! ¿Escuchando a las agrupaciones? No, en el club, dando unos refregones. Pero usted también, padre. Ah, bueno, mañana viene tú. Por favor, que son las 9 de la mañana, ¿eh? Y yo tengo que pasar consulta. ¿Hay que montar una consulta? Pues claro. Ay, explíqueme cómo va, que eso me gusta a mí mucho. ¿Cómo va? Pero explíquemelo con detalle. Sí, vamos a ver, mira. En esta parte de aquí he puesto yo la sala de... Pero si ya se lo ha explicado, hombre. Vamos a pasar consulta. ¿A mí qué me ha explicado? Pero, hombre, pero no se ponga así. Venga, vamos a pasar consulta. Hasta luego. Vamos a ver. Vamos a ver. Venga. Pero usted, ¿qué es lo que hace aquí? ¿No le he dicho que aquello es la sala de espera y esto es la sala de cura? ¿Y yo qué es lo que soy? Bueno, ahora vamos a explicarlo bien, porque si no me lío usted. ¿Eh? Bueno, vamos a ver. A ver. Sí. Ya que está usted aquí, voy a empezar por usted. A ver, sí, ¿puede decirme qué es lo que le pasa, padre? Pues que tengo muchos cardenales. ¿Cómo? Es un chiste de curas. A ver, por favor, vamos al grano. Sí, no, es que... ¿Qué? Pero es que a mí me duele mucho la garganta. Ah, vale. Muy fácil. Mira, si toma usted un gramo de paracetamol cada 8 horas y sobre todo, gárgaras. ¿Gárgaras? Sí, muchas gárgaras. Ah, muchas de nada. Yo digo porque quiero decir una cosa. Usted es el mejor médico que yo he visto en mi vida. El mejor médico solo a todo el mundo. ¡Vamos! ¡El siguiente! Vaya tela, la manera de empezar la consulta de hoy. Vamos, ven. A ver, el siguiente, por favor, que no tengo todo el día. Me cago en la puta. Vengo jodido. Pero ¿qué hace usted otra vez aquí? No se lo va a creer. Me duele la garganta. Pero si ya le he dicho qué es lo que tiene que hacer. ¿A mí? No, ¿qué es lo que tengo que hacer? Que se vaya usted a hacer gárgara. Y tú te vas a tomar por culo. ¿Por qué me insultas a mí que ya vengo? Así que no insultas. Este es el peor médico del mundo mundial. Vamos, increíble. ¡El siguiente! Encima que uno tiene que poner la consulta en medio de la plaza del pueblo, ¿eh? Tiene que soportar los insultos de... ¡El siguiente, que no tengo todo el día, por favor! Bueno, ¿va a pasar o no va a pasar? Ya estoy aquí, Mike. ¡Feliz día de Acción de Gracias, Mike! ¿Cómo que feliz día de Acción de Gracias? ¡Pero vamos! ¿Esto qué es lo que es? ¿Un cachondeo? ¡Se acabó, eh! ¡Se acabó! ¿Usted qué viene? ¿A decirme que también le duele la garganta o qué? Yo no, Mike. Vengo a decirte que a ver si va a ser un virus que ya lo hemos cogido 3. ¡Fuera! ¡Váyase de mi consulta inmediatamente! Estás muy jodido, Mike. ¿Eh? Mi madre te había hecho una tarta de arándanos con crema de cacahuete. A mí no me gustan los médicos, pero vengo a decirle otras cosas. Pero a ver, si estoy diciendo que vayan entrando de uno en uno. Ya. Pero es que resulta que cuando me pongo jipato de comer trigo, se me hincha esta parte de aquí arriba. ¿Cuando usted come trigo? Trigo. ¿Y usted tiene signo de celíaco? Yo capricornio. ¿Qué está diciendo? ¿Pero qué tiene que ver mi horóscopo para que se me hinche los sobacos? Desde luego, qué brutísimo es usted, señor alcalde. Ya lo que me faltaba. Pero vamos a ver. ¿Qué hemos venido al médico o a que le hice la carta?
¡Que estoy diciendo que desde uno en uno! Que sí, que por eso mismo. Que es que a mí por las noches me entran muchos sudores. Sí. Me entra fiebre muy alta y se me pone la piel amarillenta. ¡Hola, niño! ¡Ya se lo explico yo a este médico! ¿De qué resulta, mi niño? ¡Que cuando están en un medio griego, no se va a caer! ¿Pero qué está usted diciendo? ¿No se da cuenta que su hijo tiene un claro síntoma de fiebre amarilla? ¿Y yo? ¿Eso se puede transmitir? Oye, que estoy diciendo que entren de uno en uno. ¿Y yo te estoy diciendo que sí, eso se puede transmitir? ¡Pues claro que sí! Y aquí estamos transmitiendo en directo donde pasa. El niño del alcalde tiene fiebre amarilla. En breve estaremos con él, pero antes un poco de música. Pero qué ocasión de ojete. Fuera de mi consulta, pero vamos, de manera inminente. ¡Vámonos, niño! ¡Vaya mierda la vidente! ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Usted se cree que puede tratar sin a las personas que para darle un cabezazo, eh? Pero vamos a ver, es que colma mi paciencia y eso a mí me da mucho coraje. No sé, yo lo digo por esta gente. Es que entra el mecánico, el cura y el policía y a mí no me llamaron ni para el triaje, ¿no? Pero vamos a ver. ¿Usted qué viene? ¿A decirme que también le duele la garganta o qué? ¿Quién se lo ha dicho? Pero vamos, que no venía a eso. Entonces, ¿a qué? Vengo a decirle que hay que darle a los cupletas. ¡Ah, pero niño! Bueno, pues vamos a ver y oír los cuplés después de esta simpática parodia. Empieza. Pues lo ha dicho bien clarito, qué bonito es este mundo. Qué bonito es este mundo maravilloso. Todo es precioso. Qué bonito es este mundo maravilloso. Es súper genial. Qué bonito ir a dar una vuelta por la playita. Qué bello es el mar. Perdón si no se ha entendido, pero esta parte la ha hecho el alcalde. Qué bonito es cantar y qué bonito es soñar, pues más bonitas son las nubes todavía. Viva la vida y la alegría, si no se ríen con esta letra a mí no me curve. Que esta es la única manera de hoy en día cantar un cupé sin que te denuncie. No mandarme más gente, por Dios a la gran puñeta. Si te caen malamente, aquí no me los meta. Mándalo al pueblo de al lado, que aquel está más chulo. ¡Andreita! Bien claro, ¿eh? La tecnología. La tecnología se está metiendo en nuestra vida. Como mi suegra. La tecnología se está metiendo en nuestra vida como algo normal. Yo recuerdo que antes con un colega tú te metías y había carcajas. Nos reíamos tanto que de la risa se nos movía hasta el flequillo. Y ahora todos nos reímos. Ja, 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 ja. ¡Qué artequillo!
flipar. Hay un satélite lunar que de la luna envía señal a esta tarjeta. Desde la luna la señal llega, desde tan lejos como es posible es muy extraño. ¿Por qué cuando voy a cagar no me llega el wifi desde el salón hasta el cuarto baño? No mandarme más gente, por Dios, a la gran puñeta. Si te caes malamente, aquí no me lo metas. Mándalo al pueblo de al lado, que aquel está más chulo. La que llama a las 4 de la tarde, no morazao. Vete a tomar por culo. Pues la tecnología y, en este caso, bueno, cosas que no se pueden cantar aparentemente porque el remate es el humor blanco completamente para que no se ofenda a nadie en ese primer cuplé. Y Enrique, vemos en escena cómo van incorporando a Trezo después de una parodia de presentación en el que, bueno, pues nos han narrado las aventuras de la primera consulta del nuevo doctor de este particular pueblo. Y ahora vamos a ver el tema libre, hacia qué derroteros nos lleva. Pues, como le iba diciendo, señor alcalde, dime. Cuando usted quiera impresionar a una dama, lo primero que tiene que hacer es quitarle años. Vamos a ver, ¿cuántos años le tengo que quitar? Hombre, cuanto más años le quite, mejor, porque eso es señal de respeto y admiración. Escúchame, respeto lo que tenéis vosotros, que no se calláis y no dejáis jugar tranquilos, ¿eh? ¿Pero a qué está jugando? Coño, que ya el torneo del concurso oficial del parchís del mundo mundial de todos los mundos de la gran puñeta. Y yo soy el campeón, ¿eh? Soy el campeón yo. ¿Al parchís? Pero si ese es mi juego favorito. ¿Sí? ¿Puedo jugar con usted en un rato? ¿Cómo va a jugar, cojones, si ya estamos los cuatro? ¿Pero qué es cuatro ni qué es cuatro? Venga, Mike, tira y no me jodas, Mike. Te está liando este maldito vietnamita de mierda. Me cago en la puta que saca un 6 y no ha abierto la barrera. Pero me cago. Mira, se acabó. Es que no se puede jugar. Va a salir pío. Es que eso no puede ser. Ahora mismo me marcho porque es que me ha jodido la partida. En el ácido oscuro hay un hueco. Venga, calle. A ver, señor alcalde. ¿Usted no habrá recibido, por casualidad, un paquete que viene a mi nombre esta misma mañana? ¿Qué paquete ni qué paquete? Yo no he recibido ningún paquete. Entonces, ¿quién lo habrá cogido? Es que resulta que un colega mío, dermatólogo, me ha enviado un champú especial. Pero es muy, pero que muy delicado. Porque con tan solo una sola gotita, el pelo coge volumen al instante. ¡Una gotita nada más! ¡Cago en mi muerto, me lo aviso antes! ¿La otra, tú crees que yo puedo salir a la calle de esta manera? ¿Coño? ¿Se va a creer la gente que soy una de las pregoneras? Pero, a ver, ya que está aquí todo el pueblo reunido... Estamos concentrados. Vamos a ver, os pido por favor que no metamos más la pata, porque están los técnicos superiores de la Junta de Andalucía revisando el proyecto Ningún Pueblo Sin Médico. Vamos a ver, ¿me para mí explicar qué es lo que es eso? A ver, eso es un proyecto que ha creado la Junta de Andalucía. ¿La Junta de Andalucía? Entonces, ¿usted por qué se cree que estoy yo aquí? ¿Eh? Pero vamos, no me lo recuerde. Ajá. Que todavía me acuerdo cuando llegué aquí. Que no vea la que pasé para llegar al pueblo. Que me perdí por ese dichoso bosque y encima, me atacaron 3 pirañas, 2 osos polares, 3 pez espada y porque pasaba por allí un unicornio y con él me pude escapar. O sea, ¿tú qué te crees que aquí somos carajotes, que tú te vas a inventar las cosas y yo me las voy a creer o qué? ¿Qué pasa? ¿Que no te crees lo del unicornio, chaval? No es así, cojones, lo que no me creo es que Susana Díaz haya invertido en sanidad. ¿No?
¿Quién te envía? ¿Quién te envía? Menos mal que doña Susana no te está escuchando, ¿eh? Porque yo me estoy jugando el puesto de trabajo, ¿eh? ¡Uy! Por fin estoy aquí. ¡Qué lejos está esto, chiquillo! ¡Muchacho! ¡Las maletas que no tengo todo el día! Pero si es la mismísima Susana Díaz, la presidenta de la Junta de Andalucía. ¿Eso? ¡Claro, señor alcalde! ¡Se, vamos, se lo pido! Bueno, Cani, ha venido Cani, y Susana hoy. Se lo pido, por favor, ¿eh? Trátela con el máximo de los respetos, ¿eh? No vaya a meter la pata. Mucho, pero que mucho respeto. ¿Qué respeto? ¿Eh? ¡Ole! ¡Ole esa carita de foto! ¿Cómo? ¡Qué carita de feto más bonita! ¡Ven acá! ¿Pero qué está diciendo, majadero? ¿Por qué le dice carita de feto? ¡Esto es increíble! Vamos a ver, tú no me has dicho que cuando ve a una dama le quita todos los años posibles, ¿eh? ¡Vamos! ¡El pedo fue que me he parado! ¡Que si le quito más, esto no nace! ¡Venga! 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 ¡Se vaya que ya o le meto un cabezazo ya, me dejáis ya jugar la partida o no puedo jugar concurso! ¿Qué pasa aquí? ¿Y a este qué es lo que le pasa? Bueno, no se preocupe, señora presidenta. Es que está celebrando los campeonatos de parchís del pueblo de la Gran Puñeta. Sí, campeón del mundo de todos los mundos. Pues mira, se me ocurre una idea. ¿Por qué no juega usted una partida de parchís, eh? Le hacemos una foto para la prensa y así se va relacionando con la gente del pueblo. No, esta aquí no puede jugar, si esta no nacía aquí ni nada, esta de Sevilla. ¿Y qué tiene que ver, majareta? Coño, que si yo no puedo concursar en Sevilla, esto no concursa la Gran Puñeta. Pidiendo partida de parchilla. Tranquilo, déjelo. Que como soy de Sevilla, me voy a ver al Sevilla, que juega mañana la Copa del Rey. No como el Cádiz, que se creía que le iba a ganar y perdió. Escucha, tú también te pensabas que iba a ganar Pedro Sánchez y te comiste un mojón. ¡Ay, ahí ha tocado la fibra! No lo tenga en cuenta, señora presidenta. A tus pies. Si en verdad, en este pueblo nada más que viven tres personas nada más. ¿Tres personas? Pero vamos a ver. ¿Cómo se va a mantener un pueblo con tres personas nada más? ¿Usted cree que esas cosas son normales? ¡Mieta! ¿Por lo mantienes tú con tres médicos todos los hospitales? Ya vendrán pidiendo partida de parchís. Ya. Se me está faltando. Cartucho, que no te escucho. Se me está faltando el respeto. Y eso no lo consiento. Vamos, que me voy a tomar por culo. ¡Moza! ¡Ven para acá! ¿Lo ve, señora presidenta? Que en este pueblo se le quiere, ¿verdad? A mí este me da igual. Y ya, que a tomar por culo es para. Bueno, señores, esto ya se tiene que terminar, así que dejarse ya de pamplina. ¿Por qué? Coño, ¿por no está viendo que se va a echar el tiempo encima? No había más chico en la comparsa, ¿no? Tengo que reconocerte que ha pasado por mi mente de que ya los carnavales no iban conmigo. Tengo que reconocerte que ha pasado por mi mente dejar las claves en el olvido. Tengo que reconocerte que quizás si fuera cierto que estaba todo perdido. Tengo que reconocerte que un día dejé de quererte
y aquí vengo arrepentido. Pido perdón, 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 por haber estado a punto de faltarte a ti esta noche. Tú que me entregas el alma, pido perdón, perdón, perdón. A tantísimo chiquillo que cada año con nosotros se disfraza, pido perdón, perdón, perdón. A mi madre orgullosa sé que está hoy aquí en el baño, pido perdón de corazón. A todo el que se puso en cola pa' una entrada, pido perdón. A todos mis compañeros y a la afición, a primero por poner delante un premio, por haber sido ese dono increíble y a la vez tan puñetero, que ha tardado en darse cuenta que mi cuarteto no es mío, que mi cuarteto es del pueblo. Nombre, pero ellos se lo van a explicar en el estribillo. Igual lo conocen o lo han mandado, o lo han mandado alguna vez a usted ahí. Ahí vemos el toro de una corrida en tu cara. ¡Señor alcalde! ¡Gregorio! ¿A usted quería yo verle? Pues a ver si me soluciona usted el problema de la consulta, que todavía la tengo en medio de la plaza del pueblo. Y no vea el frío que hace ahí en medio. ¡Qué frío! ¡Ni qué frío! ¿Cómo se nota que usted viene de ciudad? ¿Qué? ¿Tú sabes cómo nos calentaba mi padre por las noches? Ah, pues no tengo ni idea. ¡Aguantarse! ¡Aguantarse los calentos! Pero ya después compró una estufa. ¿Una estufa? Entonces me imagino que vivirían ustedes un poquito mejor, ¿verdad? No te creas, que con la estufa me dolía más. ¿Qué? ¡Calentado y sin estufar, eh! ¡Yo! Pasa, que no se vaya a callar todo el día. Un ratito nada más, yo, un ratito, que no escucho las trompetas por si viene la cofradía. Pero vamos a ver, ¿me puede usted decir qué hacía ahí escondido detrás del pozo? ¿Yo? ¿Reunido? ¿O qué pasa? ¿Que no puedo estar reunido yo? Sí, sí. ¿Qué? ¿No te he dicho que hablo con los animales? Que sí, que sí. Pues hoy tengo tertulia con gusanas. ¿Pero qué gusana ni qué gusana? Si desde aquí se olía a marihuana, chiquillo. Claro, cojones. Es que son gusanas de canutillo. ¡Ay! ¡Ay! ¿Ha salido ya? ¿Ha salido la procesión? ¿No ha salido? ¡Ay, no ha salido la procesión! ¡Ay, no ha salido mi car! ¿Pero qué procesión y qué procesión estás hablando, padre? ¿Cómo que qué procesión? ¿Cómo que procesión? ¡Que hoy es el día de nuestro santísimo patrón! ¿Eh? ¡San Martín de Puñetero! ¡Pues por favor! ¿Pero me van a decir que también en este pueblo son ustedes capillita, capillita? Bueno, ¿no te lo imaginas tú? Bueno, ¿el alcalde de una farmacia? Sí. ¿Y se santigua delante de la cruz? Y aquí estamos retransmitiendo desde la gran puñeta todavía, donde parece que aún no sale la cofradía. Pero antes, anuncio publicitario. Neocloth, que blanquea los suelos, te deja la ropa más blanca, más limpia, más blanca, más todo. La lejía que adivina. Anuncio patrocinado por Kike Mina. Vamos a ver,
¿Alguien me puede decir qué hace el Fumeta? Es que me he colocado en la radio, ¿sabes? ¿Eh? ¿Te lo cuento? Además, me he colocado en la mejor radio de toda Andalucía. ¿Ah, sí? ¿En cuál? ¿En Canal Sur? ¿La COPE? ¿Onda Melodía? En la que me gusta a mí, cojones. En Radio María. ¡Ay, yo quiero saludar! ¿Puedes saludar? ¡Claro, padre! ¡Salude, ay, hombre! ¡Salude, padre! ¡Ay, qué ilusión! La primera vez que nunca... saludaría a un mecánico, al granjero y al policía que me estarán escuchando. ¡Saludito! Pero, encima le sigue la corriente. Y ahí queda ese saludo. Y ahora, padre, usted que es cofrade. Sí, sí. Una pregunta que me estoy preparando desde esta mañana. Oh, vale. Estoy ¿cuántas? Nervioso. Yo también, es mi primera vez. ¿Cuántas veces empuja usted a la semana? ¿Pero cómo le voy a responder yo lo que...? Porque eso es algo privado. ¿No está viendo que yo soy un sacerdote? Por favor, que soy un cura, hombre. Eso es lo último que yo haría, responderle esas cosas. Tiene razón el señor cura. ¿A usted cómo se le ocurre preguntarle esas cosas? Debería de preguntarle, por ejemplo, ¿a dónde va el dinero de sus devotos? La verdad es que follo poco. Me toco. Pero vamos a ver. ¿Alguien me puede explicar qué tipo de fiestas patronales son estas? ¡Eso es una verbena! ¡Eso ni es verbena ni es nada! ¡Regalo! ¿Pero por qué me gritas? ¡Estoy a su lado! ¡Vamos a ver! ¿Tiene que tener un poco de vergüenza el venir el último aquí al pueblo e insultar mis fiestas patronales? Pero vamos a ver, señor alcalde, si es que esto no tiene ningún sentido. A ver, por ejemplo, ¿usted me puede explicar qué hace ese toro ahí, tirado? ¡Ese toro lleva aquí con nosotros muchos años! ¿Eh? Lo que pasa es que cuando vienen las fiestas patronales, sí, lo soltamos por las calles del pueblo como en cualquier tipo de pueblo. ¿Pero para qué sueltan ustedes al toro? ¿No ve que está ahí parado con la boca llena de mosca y encima mirándome con esa cara de atontado? ¿Qué quiere pensar si el famoso toro está embobado? Sí, bueno. Él le llama un bobado, pero yo le llamo el famoso toro Rajoy. Ah, claro. La típica bromita de los cuernos, ¿verdad? No, es que lleva 7 años con el pueblo y no hace nada. Es que no hace nada. Y nos comentan nuestros radioyentes en @puñeta que está a punto de salir y ya está en movimiento la cruz de guía. ¡Aquí va a salir la cofradía! ¡Aquí sale la cofradía! Perdón, ¿usted me puede decir por dónde viene la cofradía? Eso. Y yo, pues estará por dentro de la iglesia y allí se quedará dándole vuelta a las columnas todo el día. Pero vamos a ver, si este tendría que coger por las calles del centro. ¿Qué dice, cojones? Todo el mundo sabe que la procesión va por dentro. Mira, que ese Fumeta, si es que no se entera de nada, vamos, le quedan 2 neuronas en su mente. Bueno, ¿antes ha visto al Tino? Sí. Y le ha dicho, quiero salir contigo para el año que viene. Que no sale. No, le digo una cosa, por favor. No tocar el tema aquí de procesiones ni de nada, que últimamente está el concurso, es que no se puede hablar de nada. Sí, es que tú dices ahora mismo, por ejemplo, me he comprado un sofá negro. Bueno, pues ya habrá un negro que viene y te quiere denunciar. Vamos. ¿Pero qué he dicho sofá? ¿Qué he dicho sofá, hombre? ¿Qué he dicho sofá? ¡Dilo! ¡Gregorio! ¿Pero por qué me grita? ¿Tú sabes que estamos en fiestas patronales? Sí. ¿Tú estás guardia? Me claro, para 4 gatos, que soy en el pueblo, pues claro que sí. ¡Niño, ven para acá! ¿Qué quiere decir usted, niño, este, jugando un partido de fútbol cuesta abajo, está caído así, y le da la cosa así, y le da este costado? ¿Pero qué está usted diciendo? Que no le entiendo nada. Que lo que usted me ha mandado para los dolores no me ha servido para nada. Pero vamos a ver, ¿usted le dio el ungüento al niño? Claro, pensar, pero es que no se le quita. ¿Pero usted está seguro que le dio el ungüento? ¡Coño! ¡Le he puesto caparucita! ¡Pero esto es increíble! Le pasó las 3 cerditos, pero no me va a pasar cochino que me trae niño. Desde luego, yo que a ustedes no les entiendo, ¿eh? ¿Será que yo soy de capital? ¡Eso es, que yo soy de capital! Pero vamos a ver, ¿qué he dicho? Que yo soy de capital, no de capital. ¡Pues de monjo, ¿eh? Que siempre estás harto de mata. ¡Vamos, fuera! ¡Ida! 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 ¡Mira! ¡Hostia! ¡Mira! ¡Mira! ¡Hola! ¡Mira! ¡Me cago en tu muerto! ¡Mira! 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 ¡Ya! ¡Se me pasa solo! ¡Se me pasa! ¡Respira! ¡Respira! Pero
viene ya por ahí la cofradía. No, hijo, que de vez en cuando me entran ataques de ira. ¡Ira! 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 Pero vamos a ver, pero esto qué es lo que es. Que llevo ya 10 días en este pueblo, ¿eh? Y todavía aquí no han pasado cosas normales. Y yo me pregunto, vamos a ver, ¿aquí hay alguien que sea normal? Ya estoy aquí, Mike. Ya estamos todos. Perdóname, me tardé un poquito porque estaba en la cabaña del lago enseñándole a pescar al pequeño Timmy. ¿Pero quién es el pequeño Timmy? ¿Qué hago? Me has cogido, negrata. Estaba ahí de rollito con mi novia de California. Ah, ¿pero tiene usted una novia allí en América? Pues claro que sí, Mike. Se llama Megan. Ajá. Capitana de las animadoras, Mike. Sí. La conocí en el baile de fin de curso. Sí. Está buenísima Megan, Mike. Sí. Pero me ha dejado por culpa del internet. ¿Ah, sí? ¿Y qué es lo que ha pasado? Me quedé sin Megan. ¿Pero quiere usted ya de dejar de decir tontería, ¿eh? ¿Y cómo va a hacer usted guarrería, que dice usted, ¿eh? Con su novia que vive allí en California? Pues por la webcam, Mike. Por la webcam, Mike. ¿Cómo se nota que es un sueño que no entiendes, Mike? Hace un rato me ha dicho por la webcam, Mike. Tócate los pezones para mí. Y yo, como buen americano, y por no defraudarla, me los toqué, Mike. Luego me dijo, Mike, desnúdate para mí, Mike. Y yo, por no defraudarla, me desnudé, Mike. Luego me... Pero luego usted se calla, en que me imagino que aquello terminaría como un jolgorio. ¿Qué va, Mike? Me echaron del locutorio. Tengo una idea, Mike. Tengo una idea para levantar el día de la verbena, Mike. Una idea. Hijo puta, tiene una idea. Cuéntala aquí a nuestros oyentes. Una idea. Hijo puta, tiene una idea. Bueno, he pensado, Mike, que para que venga gente de fuera hay que hacer algo muy americano, Mike. Yo cogería, por ejemplo, un búfalo, en vez del toro, un búfalo. Y un vaquero encima, con un lazo, ahí haciendo, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Yo, déjate ya de rodeo. ¿Cuál es la idea? Vamos a ver, que yo estoy hablando de hacer algo guapo americano, Mike. De hacer algo guapo, una peliculita americana, Mike. Hostia, una peliculita. A mí me encantan las peliculitas, ¿sabes? ¿Ah, sí? Yo una vez estuve en una peliculita de indio. ¿Qué dices, Mike? Y yo hacía un personaje de un indio que se dedicaba a la comedia, pero la gente no se reía conmigo, tío. La gente con el personaje mío se mantenía reacia. ¿Y eso por qué, Mike? No sé. Por lo visto no entendieron mi indio sin gracia. ¿Pero qué estáis hablando los dos? ¿Qué no me estoy refiriendo a eso? ¿Eh? Y usted se guarda, que se guarde ya el micro por donde le quepa. Mami, yo me refería a llenar a un montón de autobuses de turistas, ¿eh? Para que vinieran al pueblo y lo conocieran. Y además, señor alcalde, en esos autobuses vendrían unas cuantas mozas, ¿usted ya me entiende? ¿Moza? Sí. No me hables de moza. ¿Eh? Porque yo tuve una, pero la muy mentirosa me dejó. ¿Ah, sí? Me dejó porque decía que yo en la cama era muy malo y que no servía para nada. ¿Y eso es verdad? ¿Cómo va a ser verdad? ¿Cómo va a saber eso en 2 minutos nomás? ¿Cómo va a saber eso? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que es que mi padre es muy feo, pero vamos, feo, exagerado. Fíjate que mi abuela cuando era chico le decía, niño, cállate, que calladito estaba callado. Pero vamos a ver, ¿pero por qué se mete con este pobre hombre? ¿Eh? Porque yo le veo la cara al alcalde y que quiere que os diga, yo no le veo la carita tan feita. Bueno. Pero vamos a ver, que le estoy diciendo feo al alcalde, no a ti, Andreita, chocho. Anda, desde luego, vaya el día que llevamos, ¿eh? Es que aquí no se puede decir nada, ¿eh? ¿Qué pasa? Que me van a tocar a mí todos los puntos. ¿Por qué miran para allá? No, como ha dicho tonto, digo, tiene que estar saliendo Rajoy. Pero vamos a ver, señor alcalde. ¿Eh? ¿Sale o no sale la procesión? Precisamente nos están comunicando que la... procesión está a punto de salir, pero todavía no va a poder ser. ¿Y se puede saber por qué? ¡Porque hay que darle a los cuplés! Parodia de este cuarteto, los de la gran puñeta. Que tiene mérito, ¿eh? En estar aquí el último e intentando hacer reír a este público que aún se mantiene.
aquí en el Gran Teatro Falla. Y ya dispuestos a interpretar los cuplés. Para pa pa para. Que es el más flojo, no te exagero, del mundo entero. Yo tengo un primo que es el más flojo, no te exagero, que no es normal. Fíjate si es flojo, que siempre pide a domicilio para no cocinar. La casa la tiene todo llena mierda, nunca recoge, tiene delito. Porque una vez le dijeron que el tiempo lo ponía con su sitio. Un día me llamó primo, tengo un gran sofocón, no me funciona el móvil como entró en el WhatsApp. Que viene una piba, ahora va a mi casa, tengo que escribirle cómo la arreglo y me queda tiro. Le dije entran herramientas, escucho herramientas, colgo y se quedó sin moja mi primo. No mandarme más gente, por Dios a la gran puñeta, si te caen malamente, aquí no me lo meta. Mándalo al pueblo de al lado, que aquel está más chulo. ¡Al empresario que dice que los gaditanos somos flojos! ¡Vete a tomar por culo! ¡Para, pa, pa, para! Me he comprado una fabucha para el invierno. Mi perro es verde. Me he comprado una fabucha para el invierno. Lo conduces tú. Enfocando también que la gente siempre abraza la silla en el ambigú. Compro la sombrilla cuando hay oferta en el desmojado por un delito. Apretándole las tuercas noche cualquiera cruzando un río. Sentado en el sofá se equivocó en la alineación porque a distancia le gustaban los batidos. Lo sube para arriba, lo baja para abajo. Mira la carita que está poniendo esto por mi madre. La misma que puse yo con el paso doble que trajo un cuarto Martínez Ares. No mandarme más gente, por Dios a la gran puñeta. Si te caes malamente, aquí no me lo metas. Mándalo al pueblo al lado, que aquel está más chulo. ¡Martínez Ares! Eres el más guapo del mundo. Pues ahí tienen estos cuplés. Y aquí se nota el buen rollo que hay entre cuarteteros, pa. Eso iba a decir, acaba de salir Carlos Mení, integrante del cuarteto del Morera, del equipo A Minúscula, como broche final de ese cuplé. Parece que le escuchábamos sin que lo dijera. Por ahí no, ¿eh? Por ahí no, ¿eh? También hemos visto a Miguel Clare, ¿eh? Que ha salido de vez en cuando también a hacer su cameo. A ver, niño. ¿Tú me puedes decir si finalmente sale o no sale la procesión que llevo aquí todo el día esperando? Eso digo yo, porque no vea que es frío. Creo que me estoy poniendo hasta malo. ¿Eh? ¿No? Pero si tienes fiebre, criaturita. Ahora mismo te va a tomar un sobre de clorferasmina de trometorfano 500. ¿Cómo? ¿Eso qué es? ¡Y un frenador, es un frenador! ¡Doctor! ¡Doctor! Estoy para su chotela, ¿eh? ¿Eh? Pero quédate la chunga, ¿eh? Y la toca. ¿También? Pero si también está usted ardiendo. ¿Hirviendo? Pues vamos a ver. Si también se va a tomar usted un sobrecito de clorferasmina de trometorfano 500. ¿Eso qué es? ¡Ay! Yo me he fumado una vez uno de estos, ¿eh? ¿Pero cómo se va? ¿Cómo se va a fumar usted un frenador? No, una caja. ¡Frenario! ¿Eh?
estaba aquí. Pero si también está usted ardiendo, señor alcalde. Vamos a ver. Pues se toma también usted un sobre de clorfen... Se toma usted un frenador. ¡Coño! ¡Un clorfenamina de estrometorfano 500! Porque hay un penitente que se ha cortado en un pie y conectamos en directo con la sangre. Sangre, ¿te encuentras bien? ¡Ay, ay, ay, ay! Sangre, sangre, por favor, sangre, polo, si tiene la radio cerca para la maflovita que se acopla. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, sangre, está bien, está para el curro! ¡Ay, ay, 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 ay! La sangre está gritando de una forma horrorosa. Vamos a ver, ¿cómo va a gritar la sangre? ¡Hostia, porque la sangre es muy escandalosa! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Que ya sale la procesión! ¡Que ya me está comiendo por ahí! ¡Que ya está preparado todo! ¡Oh, está el patrón precioso! ¿Pero tú estás seguro? ¡Que seguro que está todo que viene ya! ¡Para el hueco! ¡Para el hueco! ¡Para el hueco! Pero, ¡ay, que viene precioso! Pero un momento, un momento. Si está aquí todo el pueblo, ¿quién puñeta sale en la procesión? Bueno, niño, lleva los piruliados, Laura, niño, los piruliados, Laura, me lo quitan de las manos, niño, los pelos, niño, niño, llévalo, a traer Laura, para ti, vaya, barba. Pero que... Ay, aguántamelo que me estoy mirando, a traer Laura, si te pide, aguántamelo que me estoy mirando, que lo puedo. ¿Qué es esto, señor alcalde? ¿Esta qué broma es esta? Esto es una locura, ¿eh? Es una locura, locura, 3 euros por un pirulí es una locura. Me va a buscar a parar esto, y después aquí le disparan aquí arriba y le dan como se quita el papel. Y después esto se te cae y tú lo estás buscando y tú lo pegas por aquí. ¡Ay, cabrera! Un respeto, ¿eh? ¡Pero si es el mismo! ¡Qué bonita, eh! ¡Vamos, respeta! ¡Ay! ¡Aguántamelo como este mea! Sí. ¡Aguántamelo como este mea! Pero vamos a ver. ¿Alguien me puede explicar por qué esta cruz va empapelada toda de las hojas de las páginas amarillas? Yo esto no lo había visto en mi vida. ¿Y yo por qué es la cruz de guía? ¡Calla! No me dejes de mano amarilla de acera. ¡Ay, aguántame la cuenta! Pero si es el mismo, señor alcalde, vamos a ver. No me respetas. Esto es inexplicable, ¿eh? Esto es inexplicable, señor alcalde. ¡Vamos a respetar! Pero ¿y ahora por qué coge al apuntado? ¿Y yo por qué este es el que se ha cortado? Pero vamos a ver, ¿por qué tiene que dar otra vuelta este tío que es un demente? ¿Se quiere pensar? Esta cofradía trae 200 penitentes. ¡Señor alcalde! ¡Con el capirote cómo me ha reconocido! ¡Ay, que me mío! ¡Aguántame que me mío! ¡Otra vez! ¿Pero esto qué cachonde? A ver, señor alcalde, ahora mismo me estoy yendo yo para allá y voy a parar esta locura. ¿Qué no lo va a parar? ¿Cómo que no voy a parar yo? ¿Por qué no voy a poder pasar yo por aquí? Porque aquí está mi niña, coño. Es que yo no me imagino de las 3 tardes aguantando la cara y me voy a poner para entrar a la primera. Se sienta ahí y si no lo veo más tarde. Pero ya solo falta, ¿eh? Que el muchachito, también salga cargando el patrón. Y hombre, ¿cómo va a cargar el patrón, eh? ¿Qué lo va a hacer? ¿Torso va a ir solo con él? Para patrón bonito es de mi móvil, cojones, que es una M. Pero vamos a ver, ¿alguien me puede explicar, por qué el patrón en la mano lleva un puerro y no una cruz? Y yo porque nos gustan mucho las comparsas, cojones, el puerro andaluz.
5, 6, 7. ¿Pero qué está haciendo ahora? Yo, por mi madre, que yo todo esto lo veo muy confuso. Es una levantada a pulso. Señores, hasta la categoría, Barba. Barba, no ha pasado en mejor piso mía. En mejor piso mía. ¿Pero alguien me puede decir qué le pasa ahora al patrón? Y yo, que va de recogida. Yo no lo aguanto más, ¿eh? Se quedáis aquí. No lo soporto. Espera, espera un momento, que me están comunicando por aquí que esto se tiene que terminar. Pero antes, una cancioncita tenemos que cantar. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. ¿Pero usted me puede decir por qué está cantando ahora esto, chaval? Y yo, porque es lo que toca. ¡Cerrá! Pasado por mi mente, dejar la clave en el olvido. Tengo que reconocerte que quizás si fuera cierto que estaba todo perdido. Tengo que reconocerte que un día dejé de quererte y aquí vengo arrepentido. Pido perdón, perdón, perdón por haber estado a punto de faltarte a ti esta noche, tú que me entregaste el alma. Pido perdón, perdón, perdón a tantísimo chiquillo que cada año con nosotros se disfraza. Pido perdón, perdón, perdón a mi madre orgullosa, sé que está hoy aquí en el parque. Pido perdón de corazón a todo el que se puso en cola para una entrada. Pido perdón a todos mis compañeros y a la afición a primero por poner delante un premio, por haber sido ese tonto engreído y a la vez tan puñetero que ha tardado en darse cuenta que mi cuarteto no es mío, que mi cuarteto es del pueblo. Última cuarteta de este cuarteto, ya mejor dicho, que siempre le va el alma, ¿eh? Se van siempre con ese sentimiento. Los de la Gran Puñeta, el cuarteto que cierra hoy la sesión, la segunda de semifinales. Mañana más, Manu Sánchez. Pues mañana más, sí señor. Sí señora, doña Paz Santana. Sí, complicado de sacar un cuarteto, complicado lo que acaban de hacer estos grandes, ¿eh? 3:00 a.m. y defendiendo el repertorio hasta el final. Con frescura y con muchas tablas. Enhorabuena a todos los cuarteteros. Doña Paz, mañana tercera sesión de semifinales y cuando termine eso, ¿sabemos quién nos vamos a la final? Sí, ya lo sabremos. Ay, el jurado, qué faena tiene por delante. Nos vamos con estas imágenes maravillosas de nuestra Cádiz. Cuidado con los estendalazos. Un abrazo, besitos en los muslos por la parte de adentro.
sea cojones, ¿eh? A ti se te nota, piche. ¡Tu tía! ¡Si se veía venir! ¡Se veía venir! Mira lo que pone aquí, oe. Sube la luz, sube el agua. Impuestos, más impuestos, a pagar más impuestos. Y los sueldos, cortitos. Las pensiones, cogerá. Aquello sí es que en este país no se puede vivir, ¿eh? ¡Que ya está bien! ¡Que ya está bien! ¿Qué te pasa, Barbar? ¿Qué está todo el día mosqueado, cojones? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa? Vamos a dar un cabezazo y lo celebramos, nos reventamos la cabeza y alegremente, todo el mundo contento. Dame. ¡Quite, hombre, quite! Vamos, estoy indignado. Porque ya estoy harto de pagar impuestos, ¿eh? Porque mi sueldo es muy cortito aquí donde usted me ve, ¿eh? Escúchame, es que tú te estás agobiando, tela. ¿Por qué no haces una cosa? ¿Qué? Tú hablas con el alcalde te arregla todas las cosas esas. Pero vamos a ver, ¿cómo me va a arreglar el alcalde los impuestos si eso viene de arriba del presidente del gobierno? No llames si el alcalde está por encima del tío ese, hombre. El alcalde le mete un cabezazo y lo revienta al tío ese. ¡Ese está por encima mío de ese, hombre! ¿Pero cómo va a estar un alcalde por encima del presidente de España, hombre? ¡Que me reviento y la cabeza a favor! ¡Si te digo que la cara está por encima! ¡Mira, por ahí viene el alcalde! ¡Mira, por ahí viene! ¡Que sí, alcalde! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que no! ¿Las libélulas engañan a las personas? ¿A que no? ¿Eh? ¿Vos me has dicho que sí? Vale, cuando yo te digo que no, ¿sabes qué? ¡No! ¡Yo que sí! ¡Vaya tío más cazurro! ¡Que no! ¡Y nada! ¡Y que no se baja del burro! Pero, vamos a ver. ¿Se puede saber por qué el alcalde viene en un burro hoy? ¿Por no te lo dice, cojones? ¿Que el alcalde está por encima de Rajoy? ¿De qué venían ustedes discutiendo? ¡Este! ¡Cérezalo! Mira, yo que te he visto a ti con gafas, digo, este tiene que ser listo. ¿Sí? Al favor, mira esto y dile al alcalde qué es lo que es esto. Pero vamos a ver, si esto es un ánfora del antiguo Egipto. ¿Eh? Sí, y además tiene una inscripción. No preocuparse, ¿sí? Que yo conozco un experto en jeroglífico y a usted esto le puede ayudar. ¿Jeroglífica? ¿Un experto? Sí. Pues llámalo, que mi frigorífica no enfría tanto. ¿Pero qué está hablando? ¿Qué está? Quíteme usted de todo aquí, que yo tengo que empezar nuevamente la consulta de hoy. ¿Qué consulta? Pues la que he tenido que poner en medio de la plaza del pueblo, porque usted, señor alcalde, usted no me ha dado ningún local. Pues claro que no te lo doy. Y así he tenido que poner aquí la sala de espera, Y esa que están ustedes viendo ahí es la sala de cura donde yo voy a pasar consulta. Venga, vamos a pasar consulta. ¿Qué está hablando? No. Aquí vamos a pasar de uno en uno bajo criterio facultativo. De eso nada. Aquí en el pueblo siempre elegimos jugando al juego de la pajita más corta. Ah, y el que saque la pajita más corta es el que ha perdido. No, tú no me has entendido. ¿Cómo va? ¡Satio puerco! Escúchame. ¿Qué? Te voy a decir una cosa, barbitúrico. ¿Qué? Tú has montado una consulta, ¿no? No estoy viendo. Pues te voy a dejar que me eche una manita. Venme preparando el quirófano, al favor, mierda. Vamos a ver, pero ¿usted acaso es médico o qué? Me gusta a mí el tema de la medicinita y eso también. ¿Ah? De hecho, esta mañana he operado un cubo, una bolsa y un tupperware. ¿Eso qué tiene que ver con la medicina? ¡No me sea usted más fantástico! Yo porque soy cirujano plástico. ¿Hace poco? Ya estoy aquí, me he perdido. ¡Ha venido el cura del morro! ¿Qué pasa, Rafael? ¿Qué pasa?
¿Pero usted es el cura? Sí, también soy el cura. Es que en este pueblo somos tres personas solamente. Pero vamos a ver. ¿Cómo se va a mantener un pueblo con tres personas nada más? ¿Usted cree que son cosas normales? Coño, bueno, mantiene su sanidad con tres médicos todos los hospitales. Eso es lo que yo quiero. Pues ya, son, por favor, voy a empezar la consulta, que son las 9 de la mañana. ¿Vale? ¿Pasamos consulta? Venga, vamos a empezar. ¿Por qué entra por ahí? ¿Se puede entrar por aquí? ¿Qué tío es carajote? ¿Pero usted qué hace aquí? Que aquello es la sala de espera y esto es la sala de cura. ¿Y yo qué lo que soy? Así nos aclaramos. Bueno, ven, vamos. ¿Qué le pasa? Dígame qué es lo que le pasa a usted, por favor. Pues verá usted, es que... A ver. Tengo muchos cardenales. ¿Eh? Es un chiste de curas. A ver, por favor, vamos al grano, por favor. Sí, no, lo que me pasa es que me duele mucho la garganta. Sí, la garganta. Sí, estuve allá en el paraíso. Vamos. No se preocupe. No se... ¿Escuchando las agrupaciones? Mentira, estuve en el club dándome unos refregones. Vamos a ver. Sí. Si le duele a usted la garganta, pues se va a tomar usted un gramo de paracetamol cada 8 horas. Pero sobre todo, gárgaras. ¿Gárgaras? Sí. Muchas gárgaras. Ah, muchas de nada más, ¿eh? Sí. Si le digo una cosa, ¿eh? Usted es el mejor médico que yo he visto en el mundo. El mejor médico del mundo. Vamos, sí. Se lo voy a recomendar a todo el mundo. Va. Maravilloso. Sí, sí. Gregorio Arañón le tenían que poner un hospital a usted, se lo digo, ¿eh? Sí. A ver, el siguiente. A ver, que no tengo todo el día, ¿eh? Por favor. Venga, que pase el siguiente. Ya estoy aquí, me cago en la puta. Me cago en la puta, ¿qué problema tengo? Me cago en la puta. Pero vamos a ver, ¿qué hace usted nuevamente en la consulta si se acaba de ir? ¿Usted no va a creer que está en el paraíso? Y que me duele la garganta, tío. Pero si ya le he dicho qué es lo que tiene que hacer. ¿A mí? ¿Qué tengo que hacer? Que se vaya usted a hacer gárgara. ¡Y tú te vas a tomar por culo! Pero tú que me insultas a mí, te digo una cosa, eres el peor médico del mundo, vamos. El peor médico del mundo, vamos. Usted ojalá no lo ponga un hospital en la vida, vamos. ¡Me cago en la puta! A ver, el siguiente. Vaya tela cómo empieza esto, porque vamos, encima de que tengo que pasar a consulta en medio de la plaza del pueblo, señor Martínez, un cafelito, hombre, por favor. ¡El siguiente! Ya estoy aquí, Mike. Cabaña del pequeño lago enseñándole al pequeño Timmy a pescar un poco más. ¿Pero quién es el pequeño Timmy? Ni qué lago ni nada. ¿Usted a qué viene? ¿A decirme que también le duele la garganta o qué? No, Mike, vengo a decirle que a ver si va a ser un virus, que ya no hemos cogido tres. Bueno, Mike. Bueno, vamos a ver. ¿A usted le pasa algo o no? A ver. En verdad tengo un pequeño problema muy jodido, Mike. A ver. Escúchame, negrata. Creo que tengo un problema muy gordo de corazón, Mike, muy gordo de corazón. ¿De corazón? Sí, Mike. Pero haberlo dicho antes, hombre de Dios, por favor. A ver, cuente. A las 9 de la noche, Johnny el Brechas dejará una mercancía en el muelle de cocaína, Mike. Pero vamos a ver, ¿qué tiene que ver eso con el corazón, pedazo de loco? ¡Coño, que tengo un soplo! ¡Váyase! ¡Me estás jodiendo, Mike! ¡Me estás jodiendo, Mike! ¡Que se vaya de mi consulta inmediatamente! Tenía una tarta de arándanos para ti, pero te has quedado sin ella, Mike. ¡Vete, pequeña! ¡Venga, escúchame! ¡Y venga el médico que me cara el niño! ¡Pero vamos a ver, que estoy diciendo que vayan entrando de uno en uno! ¡Ya! ¡Pero que resulta que cuando me pongo jipato de comer trigo... ¡Sí! ...se me hincha esta parte de aquí arriba! ¿Cuando come trigo? ¡Trigo! ¿Y usted tiene signo de celíaco? ¡Yo Capricornio! Claro. ¿Y a mí qué me va a mandar? Porque yo por las noches lo paso fatal. Me entran sudores, me entra fiebre, se me pone la piel amarillenta. Vamos
Vamos a ver, que estoy diciendo que vayan entrando de uno en uno. Niño, cállate, que se lo explico yo a este médico. A ver. ¿De qué resulta el niño este? Sí. Que cuando sale un mierda... Y yo le monté las flores, pero ahora está en una cara de gente arriba de mí, y es decir, y después de las piedras están aquí, la comarca, ¿qué? No, una para que será así, la de ¡saca! Y en las piedras, ¿sí? ¿Pero qué está usted hablando? ¿No se da cuenta que su hijo lo que tiene es un claro síntoma de fiebre amarilla? ¿Eh? ¿Y yo? ¿Eso se puede transmitir? Vamos a ver. ¡Te estoy diciendo que entren de uno en uno! ¿Y yo te estoy diciendo que si eso se puede transmitir? ¡Pues claro que sí, hombre! ¡Claro que sí! ¡Y aquí estamos transmitiendo en directo donde padecen! ¡Donde parece que el niño del alcalde tiene la fiebre amarilla! ¡Pero antes, un poco de música! ¡Oh, Juana! ¡Oh, Johanna Wiggo! ¡Johanna Wiggo! ¡Johanna Wiggo! ¡Consulta, hombre! ¡Que ya está bien! Sí, no le hagas caso, Mike. Esta gente está jodidamente locos, Mike. ¿Y usted ahora qué le pasa? Yo quería una pastillita antidepresiva porque me ha dejado mi novia, Mike. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero usted tiene novia? Mi novia Megan, de Utah. No está buena la hija de Utah. Sí, Mike, pero me ha dejado Megan por culpa del internet. ¿Ah, sí? ¿Y qué es lo que ha pasado? Me quedé sin Megan. Pero vamos a ver. ¿Usted puede explicarme cómo es la relación con su novia de Utah? Pues por la webcam, Mike. Ah, por la webcam. Claro, jodido. Venga. Por la webcam, hace un ratito me ha dicho, Mike, desnúdate y tócate los pezones. ¿Cómo? Es que está ahí ella. Y yo me he tocado los pezones por no defraudarla, Mike. Sí. Luego me ha dicho, pero desnúdate. Y yo por no defraudarla me he vuelto a desnudar. Sí. Y luego, Mike... Luego usted se calla, que ya me imagino que aquello termina todo en un jolgorio. ¿Qué va, Mike? Me echaron del locutorio. ¡Doctor! Mira, que yo tengo un problema, que no puedo esperar. Que yo tengo un problema y mira cómo tengo las uñas. De no dormir, de soñar todas las noches. Sueño con elefantes jugando a la Champions. ¿Eh? Y las jirafas son todos los árbitros. Y el público son chimpancés. Un público muy mono, la verdad. Usted lo que tiene es, ¿cómo diría yo? Locura pasajera, ¿eh? Entonces usted se va a tomar una pastilla que yo le voy a recetar, ¿eh? Se la va a tomar usted esta misma noche y ya verá cómo va a dejar de soñar. Esta noche no. ¿Y por qué no? Y yo porque esta noche se juega a la final. Yo te digo una cosa, Mike. Yo creo que este fuma muchos psicotrópicos de eso y cualquier día se va a buscar un problema, Mike, con la policía, no, Mike. La policía no tiene cojones de cogerme a mí. ¿Ah, no? Porque yo salgo corriendo y me escondo dentro de la placa de ducha de mi casa. Y ahí no me pasa nada. ¿Y se puede saber por qué? Y yo porque la ley me ampara. Hagan ustedes el favor de irse de mi consulta porque yo me voy del pueblo, señor alcalde, me voy del pueblo. Usted no se puede ir. ¿Y se puede saber por qué? ¿Por qué? ¡No los cumple! Quiero compartir sus sentimientos, no estáis solo, amigo mío.
que yo lo he vivido, que yo lo he sentido, su sufrimiento en mis adentro desde aquí abajo. Que pienso que voy a ganar y después jurado me dice, y vete para qué. No mandarme más gente, por Dios da la gran puñeta, si te caen malamente, aquí no me lo meta. Mandarlo al pueblo de al lado, que aquel está más chulo. Verga, toma por culo. Para papá, 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 para papá. Las madres tienen un don para hacerte pasar vergüenza. Impresionante. Las madres tienen un don para hacerte pasar vergüenza como algo normal. Cuando no lo esperas, siempre te suelta una de las suyas. Que tú dices, Omar, el otro día me dio una pipa de la de buena. Amiga, mi hermana, cogió y le dijo mi madre, voy con mi niño que va a operarse de la almorrana. Aunque pa' mí es peor siempre que la acompaño yo a la caleta, hace doble fuera teta. Mamá, hija mía, tápate un poco, que soy tu hijo, te la estoy viendo, hazme el favor. Pa' colmo sarta mi padre, no te avergüences, que esa no la hemos comido los dos. No mandarme más gente, por Dios a la gran puñeta, si te caen malamente, aquí no me lo meta. Mandarlo al pueblo de al lado, que aquel está más chulo. ¡Al que venga los carnavales de Cádiz a hacer el totetó! ¡Vete a tomar por culo! Y así terminan sus cuplés los integrantes de este cuarteto. El año pasado los del patronato y este año pues en este pueblo los de la gran puñeta. Vamos ya con el tema libre y concluirán así su repertorio en esta gran final de 2018. Vaya, vaya frío que hace y más ahí en medio del pueblo pasando consulta. Eso digo yo, doctor. Yo creo que me estoy empezando a poner malo porque me encuentro regular. ¿Cómo? A ver, niño, pero si tienes fiebre, ¿no? Ahora mismo te estás tomando un sobre de clorferasmina de estromestorfano 500. ¿Cómo? ¿Eso qué es? Niño, hijo, un frenador, hijo, un frenador. Ah, vale, vale. Doctor, qué pasuso, ¿eh? Pero pasuso más malo que malo. ¿Usted también? Pero toca, mira. A ver, pero si también tiene usted fiebre. Fatal, ¡hombre fatal de Dios! Vamos a ver, pues se va a tomar usted también otro sobrecito de clorferasmina de estrometorfano 500. ¿Pero qué, coño? Ay, yo me he fumado una vez uno de estos. ¿Pero cómo se va a fumar usted un frenador? Uno no, un palé, por lo menos. ¿Está usted ardiendo, hombre de Dios? A ver, señor alcalde, usted se va a tener que tomar un sobrecito de clorfe... Usted se toma un frenador. ¡Coño, un clorfenamina de estrometorfano 500! ¡Yo estoy aquí! ¡Ya está todo preparado! ¡Ya sale la procesión de nuestro patrón! ¿Vale? Sí, ya está nuestro patrón. ¡Está precioso, barbita! Pero vamos a ver, pero ¿de qué procesión me está usted hablando, padre? ¿Cómo que de qué procesión? Te forma un respeto a nuestro San Expedito San Martín de Puñetero, ¿eh? Que es nuestro patrón del pueblo y eso es la procesión del pueblo. Pero, ¿me van a decir ustedes que en este pueblo también son capillitas? Pero capillitas, vamos, se lo juro por mi salud. ¿Sí? Vamos, el otro día el alcalde pasó por enfrente de una farmacia. Sí. Y se santiguó delante de la cruz. Una cosa. Y aquí retransmitiendo desde la gran puñeta todavía, donde parece que aún no sale la cofradía. No sale. Al parecer hay un penitente que se ha cortado en un pie con un cristal. A ver, contactamos en directo con la sangre, ¿te encuentras bien? ¡Ay! ¡Ay, qué hago los muertos! ¡Ay, sangre, tranquilízate! ¡Ay, ay, sangre! ¡Pon la radio más flojita, hombre, que sacó! ¡Ay! ¡Ay, llamo la ambulancia! ¡Ay, ay, qué hago los muertos! ¡Ay, ay!
sangre está chillando de una forma horrorosa. Pero vamos a ver, ¿cómo va a chillar la sangre? Hijo, porque la sangre es muy escandalosa. Pero no sé, callarlo, que ya vino por ahí. Que estoy escuchando al patrón, que vino por ahí el patrón. Sí, seguro. Viene precioso. Estoy ansioso, ¿eh? Pero un momento. Si aquí está todo el pueblo, ¿quién puñeta sale en la procesión? Vámonos, niño, lleva los peregrinos del euro. Vamos, trae el euro, no se va a tirar, trae el euro, los peregrinos. Y te quito el papel que se pega tela, ¿vale? Te lo pega, aguántame que me esté meando, Vamos a ver, ¿esto qué es? ¿Una locura, señor alcalde? Esto es una locura, ¿eh? Una locura pagar 3 euros por un pirulí. ¿Eh? Eso sí es una locura. Encima el pirulí se cae pegado y termina chupando papel. Vamos a respetar, ¿eh? Mira. ¡Pero si es el mismo de antes! ¡Vamos a respetar! ¡Aguanta que me meando! Pero, señor alcalde, ¿alguien me puede explicar por qué esta cruz va forrada de las páginas amarillas? Porque yo esto no lo he visto en mi vida. ¿Y yo por qué es la cruz de guía? No me dejes hacer la mano amarilla. Pero esto es un cachondeo, señor alcalde, esto no es serio. Pero si es el mismo, ¿eh? ¿Y era Leo Cero? Esta es más buena gente que el otro, ¿eh? Pero esto qué es lo que es, pero ¿qué clase de procesión es esta? Y ahora sí puede saber por qué viene cojeando el apuntado. ¿Y yo por qué este es el que se ha cortado? Por favor, señor alcalde. Esto no es serio, por favor. ¿Qué clase de procesión es esta? Ya está bien, ¿no? Señores, por favor, vamos a respetar. Según nuestro San Martín de Puñetero... Hoy vamos a acompañarle en esta procesión y vamos a recordar las estaciones. Quédate conmigo, tú que eres mi amigo. ¡Ya está bien, hombre! ¿Esto qué es lo que es, señor alcalde? Pero vamos a ver, otra vez este tío. ¿Pero este qué es, un demente? No, es una cofradía que trae 200 penitentes. ¡Venga, niño! ¡Toma el bacanillo que aquí te lo trae! ¡Alcalde, con el capirote como más reconocido! ¡Para reconocerlo! ¡Esto es increíble! Desde luego, ahora mismo me estoy yendo yo para allá, ¿eh? Y voy a parar esta maldita locura. Por aquí no puede pasar porque hay un niño. ¿Pero qué niño ni qué niño está usted hablando, señor alcalde? ¿Por qué no quiere pasar? ¿O tú me vas a estar atrás de mañana aquí? Esperando la pasación y va a trompar esta primera. ¡Esa es mi hija, pues! No, si ahora lo único que falta es que el muchachito también venga cargando el patrón. El chavaco va a cargar el patrón con él, ¿qué lo va a hacer? ¿Solo todo? ¿Un puerro en vez de una cruz? Porque nos gusta más So Martínez Aves, el puerro andaluz. Hombre, yo te voy a decir que a mí me gusta más su vida esta noche, ¿eh? ¿Por qué? Porque esta noche se ha salido. Pero,
Vamos, ¿y ahora por qué se agacha? Yo es que esto no lo veo normal. ¿Te quieres callar? Que nos va a dedicar una levantada. ¡Bravo! Si sabe cómo me pongo, ¿para qué me invita? ¿Eh? ¿Para qué me invita, vice mío? ¿Para qué me invita, vice mío? ¿Pero qué le pasa ahora al patrón? Coño, que va de recogida. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡No os aguanto más! ¡Me voy de este pueblo porque este pueblo va a terminar conmigo! ¡Tú no te puedes marchar! ¿Y se puede saber por qué? ¡Porque vamos a cantar final! Que ha pasado por mi mente de que ya los carnavales no iban conmigo. Tengo que reconocerte que ha pasado por mi mente dejar la clave en el olvido. Tengo que reconocerte que quizás si fuera cierto que estaba todo perdido. Tengo que reconocerte que un día dejé de quererte y aquí vengo a arrepentido. Pido perdón, perdón, perdón por haber estado a punto de faltarte a ti esta noche, tú que me entregaste el alma. Pido perdón, perdón, perdón a tantísimo chiquillo que cada año con nosotros se disfraza. Pido perdón, perdón, perdón a mi madre orgullosa, sé que está hoy aquí en el bar. Pido perdón de corazón a todo el que se puso en cola para una entrada. Pido perdón a todos mis compañeros y a la afición a primero por poner delante un premio, por haber sido ese tonto engreído y a la vez tan puñetero que ha tardado en darse cuenta que mi cuarteto no es mío. Cuarteto Los de la Gran Puñeta, que ponen al público del Gran Teatro Falla en pie. Y se despiden con un gran mensaje: dona sangre, dona médula, salva vidas. El cuarteto de Joselito, el cuarteto de Javi Aguilera. Los de la Gran Puñeta, Manu. 700 kilómetros, 700 kilómetros. Que salen extraordinariamente satisfechos de su actuación y de la respuesta popular. A esta hora, a las 12 y 35 minutos de la noche, dentro de un rato veremos a la Chirigota del Selu, grupo de WhatsApp. Y después a la comparsa de Juan Carlos, los mafiosos. Cuarta entrega de mercancía, Manuel. Pero antes de todo esto... Antes de todo esto, el estribillo de el cuarteto Los de la Gran Puñeta, con su número de teléfono para la votación de la agrupación más popular de la noche. Y después publicidad. No mandarme más gente, por Dios, a la Gran Puñeta.